Dijo que estaría hoy con nosotros el señor Miquel Iceta, el primer secretari del PSC, y aquí está. Benvingut a casa seva. Moltes gràcies, Justo. Encantat aquí. Suposo que va molt putejat, que va molt uh, de cul. Sí, molt rebòlit, sí. sí. Molt mm, bueno, rebat. Tot va molt, molt així, molt darrerament. Què havia de dir que fa 20, fa 20 dies? dia? mos havia de dir que el Rajoy està l'ombra que els socialistes estan al capdavant de tot, qui ho havia de dir això? Qui ho havia de pensar? Doncs pues la veritat, no, jo no. no sé, sempre hi ha gent que quan passen les coses diu, jo, ho lo dije, però jo no, la veritat no, no m'ho esperava, ha estat un canvi molt, molt sobtat i, i la veritat és que cal aprofitar l'oportunitat. No? Jo veig claro. a la gent més, més tranquil·la, potser, no? Como nos hemos aliviado un poco todos. Jo noto... Eh... Más tranquilidad, más tranquilidad. en el sentido de que necesitábamos, después de tanto orden de Un poquito de calma, y parece ser que está llegando esa calma. Sí, sí, esta sensación. Eso será es muy buena. buena. Prepara para el verano, a ver si sale bien. ¿Y usted le dijo al señor Sánchez que no quería ser ministro? Bueno, no, no, así no se puede decir. Pero est estuvimos hablando y vimos que era mejor que me quedara aquí, porque aquí hay mucho trabajo por hacer también. Y yo estoy en el Parlamento, soy el primer secretario del PSC, y la verdad es que aquí tengo mucha faena y la hago con mucho gusto. Bueno. Eh, tenemos que decir, yo así lo creo, el Partido Socialista en este país es totalmente necesario. Habíamos visto cómo eh, iban las cosas con ese Arderún, la sub y baja, eh, lo habíamos visto muy a la baja, pero el Partido Socialista es necesario en este país. ¿Ustedes son conscientes de eso? Sí, y pretendemos además estar un poco a la altura, ¿no? Porque nosotros somos un partido de entendimiento, de búsqueda de acuerdos, ...un partido preocupado por la gente que, que más lo necesita... ...y un partido que le gusta hablar y acordar con todos ¿no?... Y ...yo creo que eso es muy importante... Y ...quizá más en estos momentos... ...aunque en estos momentos pues igual no estamos tan fuertes... ...como en otras épocas. Sí, y si es verdad que lo del caso Gürtel... ...nos había perjudicado a todos... ...y la imagen nuestra en el exterior también... ...es posible que el tema caso Gürtel... ...nos haya sido que haya puesto las cosas en su sitio... ...y venga vamos a repartir las cartas ahora". Bueno, sí, el, el tema Gurtel, pero sobre todo, yo aquí sin, sin ánimo de ofender, pero yo creo que la reacción del anterior presidente, del de, de presidente Rajoy, no fue buena. Es decir, cuando te pasa una cosa así, porque a veces pues, te puede pasar que haya gente que te ha fallado, que han abusado de tu confianza, pero tu reacción no ha de ser de resignación, de, de no hacer nada sino más bien de reaccionar y poner todo de tu parte para que eso no pueda volver a pasar y yo creo que la reacción de, de Rajoy fue muy pasiva y eso al final casi obligaba a tomar una decisión como la de presentar una moción de censura ¿se podrá Iceta, recomponer todo lo roto en Cataluña? Espero que sí pero pero va a costar ¿eh? va a costar porque ah, yo siempre digo que ha, ha habido mucho dolor para mucha gente, ¿no? Ha habido gente que de repente ve que, que, que lo que pensaba que iba a funcionar por siempre, un cierto acuerdo de, de integración eh, corría riesgo de romperse. Luego hay el dolor de la gente que ve que, que sus dirigentes están eh, en prisión. Hay muchos dolores, ¿no? Y yo creo que hasta que no nos entendamos bien las causas de los dolores de unos y otros no seremos capaces de encontrar un camino en el que volvamos a caber todos con comodidad, como había sido así en Cataluña, pues desde hace 40 años. Eh, hablando de presos, eh, creo que están desde varios sitios están llegando bastantes soluciones, y yo creo que es una muy buena. El juez no le ha temblado el pulso para decir, oiga. ...esto depende del Ministerio del Interior... ...por tanto ustedes decidan lo que quieran... ...yo creo, y no estaríamos listos... ...si ya está toda la instru instrucción tomada... ...y el juez está estudiando... ...que llegue el día del juicio y tal... ...¿por qué no se les deja en libertad?... ...sea bajo una fianza, bajo... ...sin carnet de, de identidad, no sé si bueno, me entiende... Aquí, ...pero ¿por qué no eso? Aquí hay dos, dos, dos cosas que son un poco distintas... Eh, ...en libertad... ...eso solo lo puede decidir el juez... ...lo que puede decidir el gobierno... ...es en qué prisión están... Y por lo tanto yo creo que hay mucha gente que está viendo que ahora cuando... porque el juez hizo un auto de procesamiento, que ellos presentaron alegaciones y ahora una sala del Supremo, que no creo que falten muchos días, pues confirmará o no eh, el auto del juez. Yo creo que a partir de ahí es donde hay que decidir. Y, y yo desde luego, bajo mi punto de vista, eh, cuanto más cerca de casa mejor. Y es verdad que podrían esperar el juicio en su casa, en, en libertad provisional, o sea que, pero la libertad provisional sí que la ha de dar el juez. Lo que depende del gobierno es en qué prisión eh, esperan al juicio. Yo es que veo doloroso, hay padres con hijos, familias, todos tienen su familia, tienen su tal, ¿por qué no han de estar cerquita, que pueda la familia ir a sí. verlos? No claro, es no. que eso es un, hombre, no se puede decir que sea un derecho, pero en fin, es algo que está al alcance de cualquier persona que cumple prisión. Es decir que nuestras leyes penitenciarias siempre han visto la prisión como un, una manera de reinsertar en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto que cuanto más cerca de donde viven los tuyos estés mejor para que no haya problemas de desarraigo, o sea que eso es un concepto humanitario, humano, casi diría de las cosas y Exacto. por lo tanto yo creo que que hacia eso hay que tender. Si tuviéramos que ir a una votación, el Partido Socialista votaría que os acercaran a casa. Bueno, eh, lo que pasa es que ahora no depende de una votación, depende del gobierno. Yo creo que el gobierno debe estar estudiando las cosas, entre otras, porque al menos dos eh, dos personas que creo que son Uriol Junqueras y, y Raúl Romeva lo han pedido. Entonces eh, eso se pide a la dirección de la cárcel en la que estás. Lo ha de ver eh, una comisión de tratamiento, el juez de vigilancia penitenciaria. Pero al final, en un plazo máximo de cuatro meses, la secretaría de instituciones penitenciarias, es decir, el gobierno, es la que ha de decidir. Que Por lo tanto, eh, el gobierno lleva una semana. ...pero pronto tendrán que dar su opinión... ...y yo espero que sea... ...la de que si han de estar en prisión... ...cuanto más cerca de los suyos mejor. Vamos a más cosas... ...el otro día... Eh, ...oíamos... En una, ...en una entrevista que le hacían... Eh, ...al señor Borrell una pregunta... Eh, ...y él dijo que veía que podía fragmentarse... Eh, ...la sociedad catalana... ...que estábamos en este tal... ...hoy hay una portada en la vanguardia y habla, la ANC hará una lista de empresas por la República, es decir, mirará las empresas que son favorables a la República para darle algún tipo de privilegio. ¿No cree que esto sí que puede provocar ruptura sí. entre un lado y otro? O sea, ¿hay que ser de un lado o hay que ser del otro? No, es que esto yo creo que es un gravísimo error, no, no, no hay que señalar. Una sociedad puede convivir si se respetan las ideas de todos y no se exhiben en la puerta. Yo soy de estos o soy, soy de aquellos, yo solo voy a comprar en las tiendas eh, que piensan como yo o solo voy a hacer negocios con los empresarios que piensan como yo. Esto es un horror. Y eso es lo que nos puede romper y por lo tanto hay que advertir frente a esas cosas. Y yo creo que, que la Asamblea Nacional Catalana haría bien de replantearse eso. Yo creo que no, no es momento de hacer listas. Estos están conmigo, estos están contra mí, sino hacer listas de cosas que podemos hacer juntos para mejorar nuestra convivencia. Y desde luego esa no es una. Bueno, pues que tomen buena nota también los de la ANC. Es verdad. ¿Cataluña será lo que será si tiramos todos para adelante en la misma dirección? Como siempre ha sido, es que aquí además y, y, y tu emisora y, y tú mismo, justo es que eres eso, ¿no? Que cuánto hemos hecho entre todos para que todo el mundo se sienta aquí cómodo, para que todo el mundo se sienta parte de un solo pueblo. Y es verdad que, que a todos eh, pues han sacado amor hablar en catalá y gente en lantengue y expresarse en catalá, pero que ningú se a ningún se sentía extraña Casa Seba, ¿no? Y, y todo lo que in, eh, incide en esa división, en esos enfrentamientos... Es muy malo. Yo, yo me asusté mucho el día que me paró una señora mayor, y eso lo podéis imaginar, una señora bastante mayor, vestida de oscuro en la calle, y con, ¿sabéis? Aquellos que tienen las manos con los nudillos, eh, que se ven mucho y que piensas que es frágil, pero cuando te coge la mano, un poco más y te la rompe, ¿no? Y esta señora se me acercó y me cogió y me dice, ¿qué nos tendremos que ir? Yo aquel día, para mí, me, me hundí, me vine abajo. Porque me dice: ¿por qué demonios esta señora que debe hacer 50, 60 años que está aquí, ahora de repente piense que algo cambiará y que algo se va a romper? no Yo creo que hemos de luchar contra eso y hemos de volver a lo que nos ha hecho fuertes: a esa capacidad de Cataluña de acoger a gente muy distinta y de darle una oportunidad y un sentido y aquí, pues desde Santa Coloma, pues eso se ve, eh, somos muy la mezcla, y esa mezcla nos ha hecho fuertes, y nos ha hecho dignos en la medida en que somos capaces de convivir gente muy distinta, y eso es lo que hemos de hacer, y eso es lo que gente como tú hacéis y por eso me encanta venir aquí. Más para adelante está con nosotros el señor Miquel Izeta el primer secretario del PSC. Señor Izeta el señor Zapatero proponía volver al estatuto del 2006, aquel estatuto que el Tribunal Constitucional tumbó en el año 2010, creo que era. ¿Sería bueno retomar eh, 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 lo que el Tribunal Constitucional eh, rechazó. Yo creo que sí. Ahora seguramente no sería suficiente y habría que hablar también de otras cosas entre porque ha pasado tiempo, ¿no? Pero allí se empezó la herida, digamos, porque el estatuto que al fin y al cabo es el que se puso a votación de la gente luego se cambió y yo creo que eso es el, el, el inicio de una de un problema que es el que tenemos que cerrar y por lo tanto empezar por ahí estaría estaría muy bien seguramente no podríamos quedarnos solo ahí, pero sería una buena manera de empezar. Y bueno, y antes de, de eso, pues esperar que pronto se vean los dos presidentes. Y empiecen a ponerse de acuerdo en cosas. Yo creo que ya solo verlos juntos habrá mucha gente que, que verá un poco de luz, un poco de esperanza. Pero si además se crea confianza entre ellos y empiezan a ponerse de acuerdo en cosas, es que puede cambiar nuestra manera de, de ver el futuro, que ahora es así un poco temerosa, ¿no? Por incertidumbre, eh, por ese dolor cruzado eh, que nos embarga. A lo mejor había que cerrarlos en un despacho al presidente de la sanidad y al presidente del gobierno español con tres o cuatro asesores cada uno y cerrarlos y decir no vayas a salir hasta que no estés de acuerdo. Eso, eso estaría muy muy bien, eso estaría Sería, bueno, muy ¿verdad? bien, porque yo creo que los los gobernantes tenemos la, la obligación de resolver problemas y de intentar dar alguna buena noticia. Bueno, porque que si no, esto no hay quien lo aguante. Eh, es curioso porque a mí me llama mucho la atención. Hace un mes se publicaban unas encuestas y parece ser que Ciudadanos y el Partido Popular se iban a comer el país, el mundo. Eh, en cambio, esto ha dado una vuelta eh, enorme. Eh, ¿Tan vulnerable es la opinión pública? ¿O la gente se ha manifestado? Ha dicho, aquí estamos nosotros. Bueno, es verdad que la opinión pública a veces es un poco voluble, ¿no? Un poco volátil. La gente, eh, se aquel dicho, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Me parece, ahora las cosas van por aquí, pues yo me apunto. Pero es verdad que a mí me gustaría pensar que estos días que ha venido este cambio que no esperábamos, la gente se dé cuenta que podemos hacer las cosas mejor. Que incluso somos mejores de lo que a veces nos creemos de nosotros mismos. Y la experiencia que tiene. Claro, y este, y este país tiene muchísimo por delante y mucho por hacer. Y, y somos capaces y tenemos gente formada, gente trabajadora, gente con mucha experiencia, gente con mucho empuje. Hay que sumar todo eso, ¿no? Entonces, la verdad, mira, lo que creo que, que en fin, ese cambio inesperado ha generado esa, ese sentimiento de una cierta esperanza, ¿no? De, de alivio, de podemos hacerlo distinto y hay que aprovecharlo y todos debemos emplearnos a fondo para no fallar. Bueno, eh, la Cataluña del PSC aspira a gobernar. Sí, el PSC es un partido de, de gobierno y ahora es verdad que no la, hay mucha gente que nos ve un poco pachuchos, pero yo siempre digo, hombre, el PSC tiene más de 100 alcaldías en Cataluña, por no hablar, por empezar por la de Santa Coloma, ¿no? Nosotros somos un partido de gobierno porque creemos que solo desde el gobierno se pueden cambiar las cosas y nos encantaría gobernar Cataluña como ahora estamos muy ilusionados con este nuevo gobierno de España. Porque el político, delante de los problemas, lo que quiere es resolverlos, es, es arrimar el hombro, ¿no? Y eso lo puedes hacer desde el gobierno. Desde la oposición sientes un poco de impotencia, ¿no? Por lo tanto, nosotros, la verdad es que somos un partido de gobierno y nos gusta hacerlo, y cuando nos dan la oportunidad, lo hacemos razonablemente bien, creo. Eh, dice usted Santa Coloma, pero Santa Coloma y decimos hospitalet. Eh, y decimos eh, muchas y, el Brecate, sí. y Geida, pues, bueno. Aunque han crecido allí también otros partidos. Es verdad que ahora vivimos en una sociedad en que quizá la oferta política pues es más amplia y se han fragmentado mucho. Eh, los consistorios, los ayuntamientos y eso. Pero eso también da importancia a los partidos que sean capaces de entenderse con, con los demás, ¿no? porque hay partidos que parece que están muy contentos defendiendo su posición y diciendo que todos los demás están equivocados. Y yo creo que necesitamos partidos que sí, defiendan sus ideas, pero que sepan que solo desde, desde el acuerdo con otros se avanza. Ahora ya nadie tiene mayorías absolutas desde las que imponer una única visión. Y por lo tanto, quien sea más capaz de dialogar y de, y de trenzar acuerdos, ese es el que va a gobernar en el futuro. Usted fue el primer líder de la oposición que el señor Torra llamó y con el que se entrevistó. Eh, ¿Le vio con ánimo de querer escuchar y tirar para adelante? Mire, ¿cuál yo... es su preocupación? Vamos a ver, yo al presidente Torra lo vi con ganas de, de, de escuchar. Él es un hombre, y lo digo también con mucho respeto, Le ha llegado un poco por casualidad, por una circunstancia muy uh, muy especial. Él no, no es un hombre que venga de la política, ni probablemente se hubiera planteado nunca llegar a presidente, pero ahora es el presidente. ¿no? Entonces, a, a mí me, nos convocó a todos los partidos, y lo dije, yo encantado de venirte a ver y de ayudar en lo que podamos. Ahora es verdad, él tiene una idea de Cataluña muy distinta a la mía. Y yo la respeto muchísimo, pero le digo que ha de ser consciente que en Cataluña eh, somos muchos los que pensamos de forma distinta. Y el presidente de la Generalitat es una figura un poco especial, porque lo ha, ha de intentar serlo de todos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, que ahora lo hemos criticado todos mucho, ¿no? Pero al presidente Pujol, que mira que muchos, yo, por ejemplo, no le votaba... Pero era mi presidente, no sé cómo decirlo, era el presidente y, y, y le tenías un respeto especial. Y yo siempre he dicho que los presidentes de la sanidad tienen que hacer ese esfuerzo. No hace falta que cambien de ideas, pero sí que sean conscientes de que son algo más que un político que ha ganado tienen esa, eh, esa capacidad, si quieren, de representarnos incluso a quienes no pensamos como ellos. Y yo creo que el presidente Torra, pues, que acaba de llegar, empieza a ver que esto es un poco así. Y eso te, te obliga mucho, porque a veces igual por tus ideas te tirarías por un barranco, pero luego dice, uy, pero tengo todo un país detrás, hay medio país que igual no le parece bien esto. Y por lo tanto, eh, hagamos las cosas con, con cierta prudencia. Y veremos, yo creo que a todo el mundo hay que darle una oportunidad y un tiempo. Para que se asiente, para que realmente vea cuál es el camino. Y, y yo ya lo digo: si él está dispuesto a caminar por ese camino del diálogo y para encontrar un acuerdo muy amplio con mucha gente, nosotros vamos a intentar ayudar. Va a estar ahí. Bueno eso es importantísimo. El hecho de que al Gobierno español le haya salido rana ya con un ministro, esto es una piedra, un chinato en el zapato? Bueno, es una china, pero la han resuelto bien. Es decir que lo peor, yo creo que la gente ya sabe que puedes a veces eh, confiar en alguien pues que haya tenido un problema que no sepas, ¿no? Lo importante es rectificar a tiempo. Y es verdad que en la sociedad española y yo creo que eso es una cosa buena, la sensibilidad sobre estas cosas ha crecido muchísimo. Porque que ha habido casos de corrupción y claro la gente sobre todo la que lo está pasando muy mal que de repente se sepa que una persona que es ministro pues intentó pagar menos impuestos de los que le tocaban pues eso no se no se tolera no se acepta y por lo tanto el gobierno yo creo que ahí el presidente Pedro Sánchez no tenía otra alternativa que decirle mira lo siento mucho pero no puede seguir que el ministerio el ministerio de trabajo se diga que se va a prestar atención especial a las personas que tuvieron que marchar fuera preparados para buscarse la vida, eh, yo creo que es una buena noticia. Muy buena, porque eh, la gente que ha tenido la fortuna de ir a la universidad normalmente porque se ha tenido que esforzar mucho, porque sus padres se esforzaron mucho y, y entre todos hemos aportado para que puedan hacer una carrera. Luego resulta que a veces se han de ir y dices, hombre, aquí nos hemos gastado el dinero, sus padres y la sociedad para tener una formación y de eso al final se va a beneficiar un país que no es el nuestro. Hombre, eso no es lo mejor. Ya va bien que se vaya, la gente se mueva y aprenda en otros lugares, pero lo normal es que todo eso que hemos invertido en esa persona se pueda realmente luego aprovechar aquí. Y por lo tanto yo creo que ha de ser una, una prioridad porque demasiada gente no ha encontrado aquí la oportunidad que necesitaba. Y yo creo que eso no, no nos podemos resignar. ¿El hecho de que el gobierno esté condicionado por Vascos, por Podemos, Catalanes, será un compromiso grande eso? Vamos a ver, la, la moción de censura esta se produjo en un momento tan raro, que, que Pedro Sánchez la presentó y no se vio obligado a pactar con nadie. Les dijo, mira, oye, yo presento la moción, vosotros veréis si queréis eh, que siga Rajoy o, o, o promovemos ese cambio. Y, por lo tanto, el voto fue más un voto, digámoslo claramente, contra la continuidad de Rajoy que no a favor de que estuviera Pedro Sánchez. Por lo tanto, ahora el gobierno se tendrá que espabilar para buscar acuerdos en el Parlamento porque tiene muy pocos diputados. Y yo creo que los ha de buscar con todo el mundo, incluso con partidos que no estaban de acuerdo con la moción y por lo tanto, pues con el PP también habrá que buscar cosas que hacer juntos y con Ciudadanos y desde luego, pues con los que la votaron. Pero hay cosas que no pueden ser digamos, como una especie de mercadeo, ¿no? Eh, a, a algunos dicen, no, es que ahora Sánchez tendrá que darles eh, privilegios a los independentistas para pagarles su apoyo. Eso no puede ser así. Otra cosa es que juntos pensemos cuáles son las mejores soluciones y ahí el diálogo ha de ser con todos. Eh, ¿Cree que es positivo, señor Iceta, que el gobierno de la Generalitat vuelva a poner en marcha las delegaciones de, de la Generalitat en el mundo? Mire, vamos a ver, la, la Generalitat tiene competencias para tener acción exterior y por lo tanto la sanidad tiene pleno derecho a decidir en qué lugares quiere tener una representación. Lo que pasa es que hay que ser, yo creo, a veces prudentes. Por ejemplo, la sanidad había decidido tener un delegado en el Vaticano. Pues oiga, eso no nos hace falta, la verdad. En cambio, tener una buena delegación en Bruselas, donde están todas las uh, los comisarios de la Comisión Europea, hombre, ahí sí que merece la pena porque ahí se juegan muchas decisiones que nos pueden o favorecer o perjudicar. Por lo tanto, yo en esto soy partidario de esperar a ver qué decisiones toma el gobierno de Cataluña, en qué lugares considera que es importante tener delegaciones de la Generalitat, pero tener en cuenta que a nosotros lo que nos interesa más son delegaciones económicas y comerciales para que nuestras empresas puedan invertir fuera y para que haya empresas extranjeras que vengan aquí, y luego algunos países que son claves en Europa y en el mundo. No necesitamos tener un delegado de la Generalitat en cada país, porque también tendremos que buscar la manera para que los, uh, los representantes de España, del conjunto de España, también trabajen para los intereses de los catalanes. Por lo tanto, a veces no es necesario tener un delegado tuyo, pero si hay una embajada de España y hay un problema que a Cataluña le preocupa, esa embajada de España se ha de ocupar también, porque si no, al final vamos a duplicar demasiado gasto y, por desgracia, dinero nos sobra. Claro, yo también soy partidario de esto, no que tenga cinco embajadas, me gustaría que tuviera treinta. Pero que por la noche estos embajadores reporten qué ha vendido, con quién ha hablado, qué lleva o qué trae, que es lo importante para que podamos seguir para adelante. Claro, lo que pasa es que aquí es verdad que en los últimos tiempos, pues bastantes de esas oficinas se utilizaban sobre todo Mal. para difundir la idea de la independencia y para eso no merece la pena gastarse no, dinero. Yo, yo las quiero para lo otro y, y que siga siendo Cataluña y por supuesto Barcelona pues el, el que sea capaz de dar el tirón de tu España entera. Ah, eso es, porque es lo que siempre hemos querido. Hombre, a veces se dice, hoy oh, aquí vino mucha gente. De fuera, claro, porque aquí habían oportunidades, porque aquí había empuje, porque aquí habían facilidades ¿no? y, y Cataluña siempre ha de proporcionar eso eh, por nuestra mayor cercanía a Europa, porque aquí la revolución industrial se produjo antes, porque hay buenos emprendedores y, y por lo tanto tenemos que ser los primeros, pero no en un enfrentamiento. Sino en una competición, que es distinto, ¿no? En una idea de quiero llegar más lejos para que nos beneficiemos todos, porque una Barcelona y una Cataluña potentes también son buenas para España. Claro. Eh, hemos visto en los últimos meses, usted ha mantenido la mano tendida a todo el mundo para solventar la situación del desgobierno de Cataluña. En cambio, el partido que ganó en Cataluña fue Ciudadanos. ¿A qué está jugando Ciudadanos últimamente? Vamos a ver, a mí me, me cuesta en general criticar a otros porque creo que cada partido debe explicar lo, lo suyo, ¿no? Pero yo creo que ciudadanos... Por un lado, en la política española ahora se han quedado un poco desconcertados, porque ellos pensaban que iba a haber elecciones muy pronto, todas las encuestas les daba que las iban a ganar, y de alguna manera, pues de repente eh, ha cambiado el panorama y ahora están intentando colocarse bien. Y en Cataluña, ciudadanos que um, ha sido muy combativo, muy beligerante contra la independencia y mucha gente ha confiado en ellos para esto, quizá ahora le está costando encontrar el tono no de ponerse del lado de los independentistas, pero sí de encontrar caminos de entendimiento. Porque hay mucha gente que no es independentista, pero que dice, oye, alguna salida hemos de encontrar. Hemos de encontrar como decimos en Catalán, em de tu caboras, ¿no? Hemos de. Y, y ahí, Ciudadanos, yo creo que está centrándose solo en la denuncia, en la crítica. Por ejemplo, Inés Arrimadas también fue citada por el presidente y dice, "No, yo es que no voy al Palacio de la Sanidad porque hay una pancarta puesta." Hombre, vamos a ver, a mí tampoco me gusta esa pancarta y yo desde luego no la pondría. Pero si una pancarta impide que hablemos, es que estamos haciendo las cosas muy mal. Sabiendo que por el lado también tiene otra entrada al palo de la llanita, Puedes entrar por otro lado. Pero yo creo que, en fin, si hemos, de, si hemos de encontrar una solución, hemos de empezar por hablar. Y no podemos buscar excusas para no empezar a hablar. Porque si no, no hay salida. Y entonces la gente se va a desanimar muchísimo. Y yo creo que no tenemos derecho los políticos de frustrar a la gente que quiere que las cosas se muevan y se muevan para bien. Perdone porque le estoy robando más tiempo del que usted tiene, que estos días va muy apretado, pero me gustaría que nos dijera la situación en Badalona. ¿Qué pasa en Badalona? Bueno, en Badalona ha pasado una cosa eh, muy complicada, pero ...pero en el fondo se puede explicar fácil. Hace tres años, cuando hubo las elecciones, los socialistas eh, no queríamos que fuera alcalde Xavier García Albiol y el PP, que había ganado las elecciones allí, pero no tenía mayoría absoluta, e hicimos un acuerdo con la alcaldesa de Badalona. Y en la que nosotros le dijimos: Mira, nosotros no vamos a gobernar contigo porque tenemos muchas diferencias, pero sí te pedimos que el ayuntamiento en el tema de la independencia se mantenga neutral. Ella nos dijo que sí, que sí, pero luego desde el primer día pues no cumplió con eso. Luego resulta que tres años después ella presenta una moción de confianza y la pierde. Entonces dice: Oh, es que si alguien quiere ser alcalde, que presente su candidatura. Y de repente el PP dice: Ah, si los socialistas presentáis candidatura, os votamos. Y, nos, y nosotros hicimos una consulta a nuestros militantes que dijeron: Ah, pues bueno, pues presentemos Como la candidatura. Como partido responsable que claro, sois. Claro, y entonces hemos presentado la, la candidatura de Alex Pastor. Y ahora, pues veremos, la semana que viene se vota a ver si sale o no. Si sale, nosotros lo que vamos a hacer es decirles a todos los partidos: gobernemos juntos, a ver si quieren. Y luego hay una reflexión que yo creo que, en fin, la, los amigos y amigas de Badalona que nos escuchen, pues cada uno tendrá su opinión. Nosotros creemos que el ayuntamiento en los últimos tres años no lo ha hecho bien. Nosotros creemos que se han descuidado los barrios, que se ha estado demasiado para el proceso y poco para la mejora de la ciudad y Badalona, que es una ciudad muy importante, está perdiendo peso, está perdiendo empuje y oportunidades. Y a nosotros nos gustaría volverle a dar esa, esa esperanza y esa fuerza. Y bueno, eso dependerá pues, del resultado de la votación en el ayuntamiento y después de la capacidad de todos los partidos de, de sumar fuerzas, que a nosotros nos gustaría que pudiera estar todo el mundo en el gobierno. Ya veremos si quieren o no. Le agradezco que haya estado con nosotros hoy en la entrevista, señor Miquel Le deseo mucha suerte, que le acompañe la suerte. No deje de perder, de tocar con los pies en el suelo y, y muchísimo ánimo aquí nos tiene. Pues muchísimas gracias y justo gracias de verdad. Venga, mucha suerte. Hasta siempre.